Bueno, ya estamos en plena temporada y ya sabemos que aquí pues, se mueven todos los eventos de todo tipo, por eso hemos traído una profesional del sector que es Ana Tineo. Le damos la bienvenida, Ana, bienvenida a este estudio Hola, de televisión. gracias. Bueno, fíjate que nunca hemos pensado, bueno, vamos a entrevistar a una profesional de los eventos, porque siempre estamos en un evento, en otro evento y tal. Y yo la verdad es que tenía curiosidad de saber un poquito más cómo es el tema de organizarlo, hasta dónde se llega. Hay tanta variedad de eventos que es Mucho. increíble. Pues bueno, vamos a comenzar por conocerte un poquito, si te parece, Ana, y Vale. me hable pues, de tu trayectoria y cómo fue meterte tú en este follón, porque esto, vamos, es un lío. Yo cuando tengo un evento digo, güey. Qué bien que ya salió de este evento, pero tú ves que sales de uno, entras en Entrar otro en otro, y aunque sea un así, ¿no? cumpleaños, que es súper complicado también, ¿Verdad? pues ¿Cómo igual. comenzaste con estos Pues nada, temas, Ana? yo estuve trabajando durante pues prácticamente 20 años en el mundo de la moda y tal, y bueno, conocí clientes, muchos clientes árabes que me buscaban y tal, y entonces pues no sé, confiaban en mí y yo le hacía asesorías de imagen y tal, lo acompañaba porque estaban aquí en la costa un poco perdidos y tal. Y bueno, y empezaron como a, oye, ¿tú conoces a alguien que tengo que hacer una fiesta privada y tal, que me pueda organizar? Empecé un poco así, 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 y fui organizando fiestas privadas para ellos, ¿no? Sin dejar mi profesión de lado, y esto era como un extra que yo hacía. Vi que me gustaba, no se me daba muy mal del todo, y nada, luego a raíz de esta fiesta empezaron a pedirme el tema de algún tipo de actuaciones musicales en algunos de los eventos. Fui haciéndolo, el evento queda como más completo y tal, y así pues ya me introduje también en el mundo de los conciertos, hasta que me hice pues promotora de conciertos, colaboradora y demás. A veces todo tiene su complicación, porque todos los Sí. conciertos para traer los artistas, pues también tienen su caché, ¿no? El tema del presupuesto juega mucho también, ¿no? A la hora de organizar algo, ¿no? De que te Mucho. luzca más o menos, ¿no? Mucho el tema de presupuesto, de contratación, de todo, de negociación también. Es difícil, pero no imposible. Y bueno, es complicado. Ten en cuenta que esto pues se mueve a otros niveles. Un evento, al fin y al cabo, pues tú contratas catering, decoración, tal, la localización, el sitio, invitaciones, si quieres, pues prensa o cualquier cosa, pero el tema ya cuando hay un artista de por medio es un pelín complicado. Pero no imposible, ya te digo, se hace y ya está. Y la gran mayoría de las veces suele salir bien, que es un éxito, la verdad. Es muy Claro. gratificante, ¿eh? El cliente te contrata y te dice, por ejemplo, que una fiesta rusa. Pues tú, con este presupuesto, tú te tienes que adaptar y buscar todo, Claro, busca todo lo relacionado con claro. todo es la fiesta, ¿no? Claro, es que no es solamente el organízame esto, es que tienes que saber cómo organizarlo, el gusto del cliente, cómo hacer, porque tú tratas con el cliente, pero no con todos los invitados, cómo hacer que ese evento guste, que sea puntero, que vuelvan a llamarte porque salga bien y todo eso. Eso es complicado, pero ya te digo, un trabajo muy gratificante. Es un trabajo muy en cadena. Tiene que estar todo, todo tiene que guardar una sinergia porque si te falla alguna de las piezas, ya lo demás. Claro, ahí tirando de, ¿no? Tirando de, del archivo de agenda, De venga, todo, este tal. sí. Normalmente tenemos una cartera de tanto de catering como de personal, como de todo, donde vamos tirando cuando no hace falta. Claro, sobre todo, bueno, hoy día me fijo yo mucho de que hay muchos cumpleaños y muchas personas que organizan, bueno, para, sobre todo los niños, porque hoy los Sí. padres, bueno, pues no se tienen muchos hijos, entonces tienen uno o dos y quiere que todo sea fantástico. Hay de verdad cumpleaños como boda, Si te vamos, que das es que cuenta. es increíble, ¿no? En la Sí, decoración, en todo, en ¿no? Los todo, en invitados, todo. muchísimo. Entonces eso, pues yo me imagino que tiene mucho, ¿no? También Mucho. de Eso del tema cumpleaños familiar, reducido, una tartita, eso ya ha quedado y atrás. eso ya Esto queda ya es atrás, ¿eh? un espectáculo y cuanto más mejor. Bueno, has estado, me has dicho, el de Rafael. ¿Cómo ha sido? Porque ya como ha sido tan reciente el concierto de Rafael en Sí. Marbella, Ah, pues muy bien. ¿qué tal? Fue Cuéntame cómo fue todo. tratar. También tuviste que tratar directamente con Sí. Rafael también. Sí, pues nada, encantador, ¿qué te voy a decir? Sí. Un profesional y un artista como la copa de un pino,
El concierto fue un exitazo, la verdad. Estuve a punto de ir, pero me cogió con otro tema que no pude Vaya. ir. Me hubiese gustado mucho. Estaba hasta acreditada y todo, pero no pude. Vaya. Pero no sé, por ahí se rumoreaba que estuvo a punto de no hacer el concierto porque a última hora pidió más dinero. Y eso, bueno, pues para que organice un evento, y no sé si es cierto o no es cierto, pero que sí que se Bueno, yo de rumoreó. este no, Que... no te puedo, yo ahí no puedo entrar porque yo en este, en cierto modo, lo que hice fue una colaboración, no fui la promotora de tal, ¿no? Pero desconozco si, vamos, Si hubiera algún eso no, no problemilla, creo, eso fue como la seda y él, ya te digo, como, vamos, ningún tipo de problema. Es un pedazo de profesional, la verdad. digo Ahí me, sí, yo. ahí me di ¿Qué cuenta y trabajas? me lo ¿Sueles demostró. trabajar más en la zona de Málaga o Marbella o Pues trabajo indistintamente, incluso fuera, ¿no? Si te incluso llama fuera, afuera, que alguien incluso que te está fuera. viendo ahora en el programa y dice, ah, pues mira que yo quiero hacer algo, vendría a Madrid o vendría no sé qué, se Sí, he hecho desplazaría, no cosas en sé. Madrid también, También. desfile y tal, sí. Oye, y He estado mucho mercadillos, que tiempo. están mucho también los mercadillos estos que hay, o de artesanía, o mercadillos bonitos, de ropa buena y exclusiva que luego no la encuentran en otro sitio. Ese tipo de cosas, Ana, también la ¿Sabes lo suele que pasa, organizar. Elena? Que el tema mercadillo, hay mucho. Y aunque sí está muy bien porque es una iniciativa, es promoción para muchas firmas y personas y tal, pero es como algo muy estático. Se puede organizar y eso entra dentro del tema de evento, ¿no? Pero si algo, añadiéndole algo que lo haga un poco más Especial, claro, que no activo, claro, que sea no sea me voy el como si voy típico. a Zara y me doy una vuelta y no, Claro. algo que, algún tipo de animación, que es lo que se busca siempre en los eventos, para que sea un poco más dinámico y más animado, si Mira no. que tienes un trabajo precioso, me estarás encantada, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Todo lo que engloba hacer eventos, pero yo me imagino que tendrás preferencia por algunas cosas más que por A otras, mí me ¿no? suele gustar mucho el evento que lleve el toque musical. La verdad, me Ya. gustan todos. O sea, una boda es súper especial y si la haces bien y tal, pero yo soy un amante de la música, me encanta, o sea, yo sin música no puedo estar, entonces un evento con música, ya sea una actuación, no sé, de un DJ o de un, no sé, de un cantante de ópera o de algún artista conocido, lo que sea, pues a mí me encanta, me Claro, encanta. tú que, bueno, en las tiendas eso cuando hacen, depende de la categoría de las tiendas, ¿no? Que te piden famosos, porque los famosos venden, claro, entonces donde hay un famoso va Totalmente, todo el mundo, ay, totalmente. qué va, ahí fulanito, me Es acuerdo como yo cuando vino garantía. Ana Obregón, todo el mundo ahí, ay, Ana Obregón, todo el mundo ahí, pero claro, el caché de estos artistas no vea, ¿no? Para traerlo y que estén Suele. libres en esa fecha. Sí, hay que mirar disponibilidad y luego el caché en función de lo que quieras hacer, del tiempo, donde sea, qué tipo de evento y todo eso. Normalmente se negocia y no hay ningún problema. Estos son más tipo fiestas, promociones, presentaciones de productos determinados o lo que sea. Pero se hace también. Y la verdad es que el famoso vende. ¿Qué es lo más, Es que eso. qué es el evento más complicado que te han pedido, Ana? ¿Cuál ha sido el más complicado? Que tú has dicho, trágame tierra. El ¿Cómo consigo más yo esto? Ahora, ¿qué hago yo con de lo otro? decir. A mí cuando me piden algo muy complicado, normalmente lo que hago es, no suena muy bien, pero intento razonar y llevármelo a mi terreno. Hay cosas que son, no me pida un elefante en 40 metros cuadrados, que no. Quizá yo he hecho conciertos que se ve, o sea, público y tal, y sonido y seguridad, y se ve todo como muy, un engranaje muy difícil, pero luego va todo rodado y va bien, ¿no? Lo más complicado creo yo que son las fiestas privadas. Porque en una fiesta privada ahí te piden y te exigen lo que quieran. Entonces, ha habido fiestas privadas en las que me han pedido a lo mejor, pues qué te digo, me acuerdo de una aquí en Marbella donde me pedían, fue una noche que soplaba un poniente de muerte y tuvimos que llenar la piscina entera de velas. Aquello no había manera de que se mantuviesen encendidas. Yo tenía un chico constantemente y aquello fue tremendo y además exigiendo que estuviesen encendidas hasta que llegó un momento en el que dije yo, bueno, si lo que quieren es iluminación, lo que se hizo fue rodear la piscina con foquitos y con luces que hacían el mismo efecto, pero fue complicado. Yo suelo ser resolutiva y Saliste entonces, más que nada porque no me queda otra, airosa entonces tengo que decir cómo salgo de esta y lo hago y punto. del Esas tema, fiestas son muy chulas porque
a ver, te dejan como más margen a la imaginación. Entonces, si eres creativa, ahí ya puedes hacerte un despliegue de lo tuyo. Bueno, me imagino que el internet habrá ayudado muchísimo también para buscar cosas que eran impensables. Que antes, claro, las cosas que han evolucionado muchísimo, mucho. Igual que las enfermedades, curar cosas que antes eran impensables, en lo que es el tema de gastronomía y todo, decoración. Todo. Internet, ahí te documentas de lo que quieras, de lo que quieras. Si tu cabeza no da para más, para pensar qué tipo de decoración, pues esta, que tiene una fiesta japonesa y no sabes cómo, pues conocer a lo mejor lo típico, ¿no? Que te pone un kimono, esto, atiéndalo, pero a lo mejor hay algo que se te escapa ahí. Internet te puede documentar de todo lo que te falte, sí. Antes que estaba todo muchísimo más limitado, pero ahora ya... Allá tenemos acceso a todo. ¿Qué estás preparando para próximamente, Ana? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues ahora mismo, así público, lo que tengo es un evento. Bueno, hay un evento mañana viernes, un desfile de moda flamenca en Málaga. Y tengo para finales de agosto una fiesta, ¿vale? Con actuación musical, que todavía está así un poco por ver por tema de disponibilidad del artista y tal. Y en septiembre otro desfile que lo quiero hacer en Málaga y otro aquí en San Pedro. Bueno, esperamos que sí, que tenemos amiga en común. Sí, y, claro, y ya te mantendré informada. Bueno, ahora pues ha sido un placer y yo me gustaría que digas tu página web, si tienes o teléfono, porque alguien a lo mejor, pues mira, estaba pensando, como hemos hablado antes, y puede conectar contigo, no sé, a través de tu teléfono. Si Facebook, quieres puedo dar mi correo electrónico, que ahí es pues donde venga, estoy pues permanentemente. Es anais.d de Dinamarca, U de Uruguay, N de Navarra, 01@gmail.com. Vale, lo ponemos en pantalla para que vean cómo se escriben bien y ya, es fenomenal. Muy bien. Bueno, pues nada, que te vayan bien todos esos eventos y que te salgan muchísimos. Que bueno, que... Y tú que los veas y los disfrutes. Y yo, bueno, ya está, tú me llamas, que allí. Totalmente, allí te acoplas y punto. Venga, Ana, pues un placer. Y, igualmente. Y bueno, pues aquí vivimos todo de los eventos, ¿no? Porque aquí en la tele también cubrimos todos los eventos y claro, la verdad es que nos encanta. Claro. Y a mucha gente, porque es una diversión que hace la gente ahí todo el día, nada más que en la piscina, en la playa, pues luego sales, ves cosas, conoces gente, te es el medio de relación. O sea que está. Los eventos sirven para promoción y sobre todo para mantener la unión entre las personas. Por supuesto. Hay eventos a los que yo voy invitada y salgo de ahí con 40 contactos nuevos. Fíjate. Porque son, al final digo, ¿qué es? ¿Un evento para divertirte? Porque aquí estamos trabajando, estamos, oye, llámame, que tú a qué te dedicas, que esto, y lo que sirve es para hacer contactos también. Bueno, enhorabuena por tu trabajo, que es precioso. Gracias. Y bueno, pues cuando quieras, ya sabes, aquí tienes tu casa, Ana, para contarnos los eventos que vayan muy saliendo, bien. ¿Eh?